llamo Adonis, tengo 20 años de edad y soy un aficionado del boxeo. El boxeo siempre ha sido mi pasión. No había tenido la oportunidad de practicarlo a causa de que aquí en la comunidad no había un club de boxeo donde yo podía practicar, hasta que mi maestro tomó la iniciativa de dar prácticas, a la cual yo he accedido. Para mí el boxeo es una forma de uno descargar muchas cosas, o sea, como resentimientos, entre otras cosas, que uno quizá no pueda expresar. Muchas veces uno se siente con rabia y uno, o sea, se descarga en el boxeo. O sea, también uno aprende a controlarse, porque eso le enseña a uno a controlar el enojo, entre otras cosas. A causa de no poder tener quizás un papel o un pedazo de cartón, me siento, o sea, impotente al ver eso. Que a causa de eso yo no pueda quizás tener un poquito más de libertad en cuanto a participaciones, a actividades que puedan quizás asegurarme un futuro mejor. Bueno, estas son las medallas que he ganado en concurso, o sea, en peleas. Esta la gané peleando en un reconocimiento a memoria a Agapito Sánchez, un exboxeador dominicano. Y esta la gané en el torneo donde pasé a la selección. Bueno, o sea, no pude seguir peleando en la selección a causa de la documentación. Y no he podido tener una nueva oportunidad aún de... Yo opino, en mi opinión personal, que es algo injusto. Porque en otros países, cuando una persona nace, obligatoriamente, si nació en un país, le da la nacionalidad de ese mismo país. Entonces creo yo que eso es algo injusto, el que personas que hayan nacido en el país se le niegue la nacionalidad por causa de que sean quizás descendientes de personas que no sean del país. Mamá, me están a tirar fotos, niña. Ve, mira. A la cámara. Dale, que la. Ya. Bueno, aquí estamos con mi sobrina más pequeña. ¿Cómo se llama? Juliane. Ajá. Y aquí de este lado tenemos la otra, Alba Luz. Como en otras ocasiones he dicho, siempre aspiro a tener la oportunidad de brindarle una mejor vida y a mis padres y a mis hermanos. Mira, papá, vamos. Que yo vine aquí en 1990. Y nunca regresaron desde entonces. Por la falta de documentos. No quiere ir para quedar por allá, porque si llega por allá, no va a poder cruzar para acá más, porque la cosa a veces está apretada duro. Se devuelve uno para atrás. Y entonces que yo me cría como huérfana. No como, que yo cría huérfana. No tengo madre ni padre, yo no conocí a mi mamá ni a mi papá. Que yo aquí pasando trabajo, después yo me casé, tuve mi primer hijo. Yo tuve 6 hijos. Yo parió mis hijos con mi nombre y mi apellido, pero sin documento. Yo no tenía documento. Soy extranjera, pero los hijos míos no son extranjeros. Ellos nacieron aquí. Tienen que dar su documento como a los dominicanos, porque ellos son dominicanos. Ellos tienen la sangre de haitianos, pero ellos nacieron aquí. No es. Como te digo, si yo me muere, los hijos míos no tienen nada para ir a buscar en Haití. No tienen que decir, yo voy a buscar abuela, voy a buscar abuelo, voy a buscar una hermana, porque todos son 6 hijos que yo parí, los 6 hijos para aquí. No tengo nada. Es nada que buscar allá en Haití. No, ¿verdad? Es nada, ellos no tienen que buscar. Aquí que ellos tienen que dar su documento como a los dominicanos.
boxeo? De boxeo. Sí, mi preferido en este caso es Floyd Mayweather, seguido de Amir Khan, Oscar de la Hoya, Canelo Álvarez, Muhammad Ali, Manny Pacquiao, también está Sugar Ray Leonard, entre otros. Así que bueno, ¿te gustaría llegar a ser como uno de ellos? Sí, claro.